Este hospital está exageradísimamente grande. ¿Cómo te sientes, mi rey? And now she's all like, I associate her face with this. I'm like, I'm usually gone by 10. Where's your second job? ¿Cómo te sientes? Gordo. Jonathan. ¿Cómo te sientes? Ain't got time for that. Ain't got time for that.
Pásate tú solo, gordo. Diles que tú te puedes pasar, mi rey. No puedo. Okay, we do have two IVs and they're not long. Do you want to disconnect them for the transfer? Wow. Hi, Jonathan. I'm just going to unhook you real quick. I gave him some morph downstairs. He's sleepy. I'm trying to lay it flat. Jonathan, ¿por qué no te sientas y te pasas tú solo, mi rey? ¿Se habla español? Sí. Se puede pasar. Pásate, mi rey. Sí, saying that he could play by himself, but... You're saying that you from a morphine, right? Yeah, they gave him medicación para el dolor. He's very sleepy and tired, and he might not be able to do it. You want me to go over where you are? Yeah. I know you've been working out lately. All right. Home tree? Yeah. One, two, three. Es una situación donde solamente es Dios quien nos da las fuerzas para continuar. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque a pesar de la situación de mi hijo, estamos en un país donde tenemos todos los medios, todos los recursos. Sí, pues para luchar, ¿verdad? Para luchar por la salud de un ser querido, de un hijo. Thank you so much. God bless you. Yo me pregunto, esos países donde tienen a un ser querido, a un enfermo, y todavía de que están viendo a su hijo, su hija, un hermano, hermana, papá, mamá, abuelito, quien sea, etcétera, y todavía de que están luchando por la salud de ese ser querido. Todavía estar pensando con qué voy a pagar el hospital. Si no pago, me van a sacar de aquí. Y lo digo porque cuando yo estaba soltera, yo tuve una enfermedad y me vi entre la vida y la muerte. Y yo veía a mis padres vendiendo y vendiendo cosas para poder pagar los pasajes, los hospitales, las medicinas. Casi quedaron en la ruina. Gracias a Dios que me alivié. Entonces, pues sí, sí es difícil estar en esta situación con un hijo donde constantemente está hospitalizado y siempre volteo a ver el pasado y digo, 70 cirugías en la cabeza, 20 y tantas en el cuerpo y mi hijo todavía viviendo.
pues no cabe duda que es la mano de Dios. Es la mano de Dios que se mueve dentro de la vida de mi hijo. Y yo sé que grandes cosas vienen para la vida de mi hijo y para mi familia. Y para muchas personas que están atravesando momentos similares, situaciones similares. Si usted está viendo este video y está atravesando por una situación difícil, no se desespere, que vienen tiempos mejores. Y si viene una situación difícil, Dios no nos va a dejar solos. Dios va a estar con nosotros, dándonos esas fuerzas que necesitamos para continuar. Hay veces que creemos que ya no vamos a poder. Y que se siente uno a veces tan solo, porque las amistades son temporales. Las amistades son de tiempos. Los seres humanos, al primer error que cometemos, nos alejamos, guardamos rencor, resentimiento. Simplemente yo lo he visto como en el Facebook. Si viene el cumpleaños de una persona y uno por X cosa no pudo decirle feliz cumpleaños, pues luego viene el cumpleaños de uno y pues no te doy tu felicitación porque tú a mí no me felicitaste. En pequeños detalles uno se da cuenta de cómo somos los humanos. En otros detalles más, pero el amor de Dios es eterno y es para siempre y es desinteresado. Dios no tiene rencor. Dios no guarda venganza, resentimiento, nada. Su amor es perfecto. Y nosotros los humanos nos podemos fallar, pero el amor de Dios permanece para siempre. Pues aquí me encuentro en el hospital, nuevamente con mi hijo, luchando. Pero no nos rendimos. Por difícil que sea la situación, no perdemos la fe. No la perdemos porque sabemos que no estamos solos en esta lucha. Que estamos en las manos benditas de nuestro Padre Celestial. Y en esta vida todo pasa. Y yo sé que la situación de mi hijo va a pasar. Yo no sé cuándo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y yo sé que mi hijo se va a sanar. Y muchas personas que están viendo estos videos se van a fortalecer a través de estas palabras que Dios está poniendo en mi corazón. Aquí en el lugar donde estoy no es permitido que yo esté hablando. Por eso me alejé un poquito de ahí, del cuarto de mi hijo. Porque quiero que ustedes vean la situación difícil que estamos viviendo. Pero que estamos en la lucha, que no estamos solos. No debemos de desmayar, ni renegar, ni perder la fe. Ni estarnos preguntando por qué, por qué, por qué. Porque no encontraríamos la respuesta. Mejor dedicarnos a orar, a orar, a orar. Y pedirle a Dios que nos siga dando las fuerzas, que nos siga aumentando la fe, que nos quite de nuestra mente y de nuestra vida el miedo, el temor, la duda, la angustia. Todo lo que sea negativo. Y que llene nuestra mente y nuestro corazón de puros pensamientos positivos, de mucho amor, de mucha fe, de mucha paciencia, de mucha gratitud, de todo lo que sea bueno, todo lo que fortalezca nuestra alma y nuestro corazón. Todo lo que sea bueno es de bendición a nuestra vida y a la de las personas que nos rodean. Pues espero hayan visto este video, ya lo alargué mucho, los quiero en el amor de Cristo. No estoy haciendo este video para causar lástima, ni compasión, ni nada, todo lo contrario. Para que vean la situación que estamos pasando y que seguimos en la lucha. Porque yo sé que mi hijo no es el único, lamentablemente. Pero yo sé que hay muchas personas que también están atravesando momentos difíciles. Pero no hay que rendirnos. Nuestro trabajo es orar, orar y orar. Y no perder la fe. Que Dios me los bendiga.